Ahora nos abrimos, ¿vale? Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, y la vida es la vida del Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, piedad, amor y misericordia. Defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Haciendo vigilia en la calle y en el templo.
desgranando el rosario y realizando el oficio litúrgico. Con un canto oriental, gracias querido coro, y también con esa gran tradición occidental del rosario. Diciendo de una y otra manera, salve, Dios te salve María, salve Virgen y Esposa. Hemos hecho vigilia caminando y estando de pie, a pie quieto, sentados, escuchando y orando. Hemos visto un coloquio entre solistas, coro y asamblea. Vemos, hermanos, la belleza de la Iglesia, de Oriente y de Occidente. Hemos orado con los salmos con los que oraba el pueblo judío, Jesús y María, con los que oran cristianos de las diversas tradiciones, con los que se construye la liturgia de las horas en nuestra Iglesia católica. Hemos querido, de la mano de María, en la calle y en el templo, pedir su intercesión para decir sí con fuerza a la vida, para proponer y agradecer la familia fundada entre el matrimonio, entre un hombre y una mujer abiertos a la vida. Hemos querido recibir la paz del Señor en un mundo en guerra. La calle y el templo nos recuerdan, hermanos, que estamos llamados a vivir una vida unificada, para que lo que oramos en el templo lo vivamos en la calle, para que la petición que hacemos en el templo sea un compromiso nuestro en la calle. Hemos recordado con la Inmaculada Concepción esta extraordinaria noticia de la victoria de Jesucristo sobre el pecado, incluso antes del nacimiento de María, ya en su concepción. Hemos al mismo tiempo recordado que existe el pecado original que realiza una herida en nuestro corazón, el pecado que precisa la salvación de Jesucristo, el Hijo de María, el pecado que hace que la vida sea asesinada, el pecado que hace que la familia no sea querida o que la familia se fracture o que la familia se cierre sobre sí misma, el pecado que hace que deseando la paz vivamos guerras pequeñas y grandes, medianas, cortas o largas. Pero hoy es un día para cantar las maravillas de nuestro Dios. Nuestra vigilia ha sido una vigilia cantada. Hemos cantado Ave María por las calles, desgranando el rosario. Hemos gritado Salve Virgen y Esposa. Hemos dicho también con fuerza Aleluya, porque Jesucristo el Señor ha vencido al pecado, hermanos. Pero sin embargo, el pecado sigue teniendo rastros en nosotros y en tantos y tantos que no han acogido la redención de Jesucristo. Por eso, en el día de la Inmaculada no suspendemos el Adviento y también decimos Maránata, ven Señor, ya experimentamos tu salvación. En María nuestra Madre, en María tu Madre, ya experimentamos la salvación, pero la vida, la familia y el mundo en guerra siguen precisando tu venida en favor de la vida, tu venida que afirma la familia, tu venida que trae la paz porque eres el príncipe de la paz. Salve, Virgen y Esposa. Dios te salve, María. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.